ya estamos de regreso aquí en The Gest TV, ahora ya en el turno vespertino. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les enviamos un saludo muy cordial, como siempre, a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando a través de The Gest Media. Y les recuerdo que el chat continúa abierto, continúa disponible para poder recibir sus comentarios. Y bueno, pues déjenme platicarles que esta tarde está con nosotros una alumna distinguida y ella nos viene a platicar acerca de un concurso en el cual participó y obtuvo un premio. Bueno, que ella nos lo platique. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Andrea Casaos, soy exalumna de la Escuela Secundaria Técnica número 111. Andrea, platícanos, ¿por qué estás con nosotros esta tarde? ¿Qué premio obtuviste? ¿En dónde participaste? Pues me hicieron una invitación aquí en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y me la hicieron porque yo gané un concurso en donde tenía que hablar sobre las personas refugiadas en nuestro país o en cualquier otro país. ¿Cuál era el título del concurso que hicieron? Y si yo fuera una persona refugiada, comenzar de nuevo en otro país. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del título de este concurso, tomando en cuenta de que es algo fuerte? Pues lo que me llamó la atención fue que pues yo me creí capaz de escribir un cuento, que, bueno, no solo por mí misma, ¿no?, sino para también la reflexión de las demás personas acerca de que no, de la discriminación que hay a veces cuando viene un extranjero y todos esos asuntos. Bueno, ¿y cómo se da la oportunidad? ¿Cómo es que te enteras acerca de este concurso? Platícanos. Mi profesor Enrique Andrés Mendoza Oropesa, yo siempre he tenido muy buena comunicación con él y él me dijo de ese concurso. Entonces él me dijo que cuando le llegó la convocatoria, como que para él lo que se le vino a la mente fui yo, o sea, de que como conoce mi forma de ser, uh-huh, él también me creyó capaz de que yo pudiera escribir el cuento. Entonces, él me dio la convocatoria, ya la leí y todo eso. ¿De qué trata tu cuento? Es sobre una niña nigeriana su padre siempre quiso tener un hijo varón, pero pues ella nació niña y se llama Akin, que significa en el idioma de Nigeria, chico valiente. Ella es criada con la religión católica y va a una escuela católica que es dirigida por frailes franciscanos. Ella un día cuenta que se siente mal, se siente como si algo le faltara o como si quisiera estar con su mamá y su papá todo el tiempo. Pero pues ella ignora ese presentimiento y va a la escuela como cualquier día. Cuando llega a la escuela, se encuentra con que unos hombres islámicos están ahí y habían matado a uno de los frailes. Lo que hacen estos hombres pertenecientes del Islam es que secuestran a todas las niñas y hacen lo que pues está acostumbrado en la religión islámica. Aunque según el dios Alá, que es el dios del Islam, los derechos de los hombres y las mujeres son los mismos, pero pues las personas del Islam no lo hacen así. Y entonces pues violan a las niñas, las obligan a usar burkas, que son que se cubren todo, uh-huh, y las obligan a hacer cosas que no quieren. Y entonces cuando se encuentra en esa situación, ella cuenta que se siente que los frailes franciscanos le contaban que el infierno era un lugar donde se iban las personas que merecían un castigo. Y entonces ella decía que ese, para ella era su infierno, y que ella qué había hecho para estar ahí, que no recuerda haber hecho nada malo. Y entonces ella cuenta que a lo mejor su castigo era por no haber nacido hombre, porque ningún hombre estaba ahí más que niñas. Y ella dice que el castigo era por no haber nacido hombre como su padre lo quería. ¿Cuánto tiempo demoraste en escribir todas esto que nos estás platicando? Un día.
¿En serio? ¿Un día? Sí, pero bueno, al final del cuento, ella dice que unos señores de la ONU llegan y rescatan a las niñas y a ella la traen a México. Pero pues ella no conoce el idioma español, el que hablamos aquí. Y al final del cuento ella dice que solo aprendió español para darse cuenta que nosotros hablamos de forma despectiva de los extranjeros por ser de raza negra. Que nosotros solo la llamábamos negra, que le decíamos que tenía sida, que eran homosexuales y etcétera. ¿Cuántas páginas son las que componen el cuento? Tres. Son tres. Bueno, entonces el profesor se acerca contigo, te hace el comentario acerca de la convocatoria. Al siguiente día le entregas ya el cuento, lo lee, lo entregan y cuánto tiempo pasa para que te dieran la respuesta o te dieran la sorpresa, mejor dicho, de que había resultado ganadora. Ah, pues pasó aproximadamente un mes y medio o dos, porque, bueno, es que yo al principio de mi cuenta había puesto mis datos, o sea, había puesto mi correo, mi número y todo eso. Y entonces, un día que estaba en la escuela, bueno, había llegado de la escuela a mi casa y me llamaron, a mi celular, pero yo no conocía el número, entonces contesté y me dijeron que había ganado. Y pues yo me quedé así de, ¿en serio? Y ya, y pues sí, me emocioné y todo eso. Y entonces ya asististe a la sede donde dieron la premiación y platícanos cuando escuchaste tu nombre, ¿qué sentiste? Pues la premiación fue en el Museo Franz Mayer. Y pues estaba nerviosa porque pues, no sé, era así como que una experiencia que nunca había sentido así. Y cuando lo escuché, pues sentí muy bonito. Más porque me acompañaron mis padrinos y mis papás. ¿Desde qué edad, Andrea, comenzaste a escribir? Pues desde que entré a la secundaria. ¿Cómo te diste cuenta que tienes esa facilidad para escribir? Ah, pues desde siempre me ha gustado escribir así, por ejemplo, cuentos que se me ocurren o simplemente frases. Y pues siempre he tenido el apoyo de mi papá, que también me apoya cuando escribo. Me tenido el Dice, apoyo de me mi papá, corrige que me también. hace críticas constructivas. Y ya. ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer. Me gustan los cuentos de terror. Los cuentos de terror. A mí la verdad no me gustan mucho los cuentos de terror, prefiero otro tipo de literatura. Oye, Andrea, y cuando llegas a la escuela, ya como ganadora, ¿cómo te tratan tus compañeros? ¿Cómo es el recibimiento? Pues mis compañeros no sabían, bueno, solo a mis amigas les había dicho, y después mi profesor Enrique pues ya les comentó que había resultado ganadora. Y pues así como que a todos les sorprendió y me dijeron que felicidades y me hicieron leerles mi cuento. ¿Cuál fue el premio? Me dieron unos libros acerca de los refugiados, me dieron un iPod y una tarjeta de iTunes y creo que ya hay unas bolsas. Llenas bolsas. Oye, ¿qué es lo que tú aprendiste en esta situación de que participaste, de que no fuiste la única? O sea, me imagino que otras personas también estuvieron concursando y resultaste tú la ganadora. ¿Qué fue lo que aprendiste? Pues que realmente sí soy muy capaz de hacer las cosas y bueno, fuera de eso, que nosotros como mexicanos debemos no discriminar a las personas porque eso está muy mal. Porque bueno, cuando escribí mi cuento estuve investigando acerca de cómo existe la xenofobia, que es el rechazo a cualquier extranjero. Y pues a mí no me parecería muy justo que a mí me discriminaran en otro país por ser mexicana. Exacto. ¿Y has comentado con tus compañeros de grupo o alguien en la calle, por ejemplo, no sé, algunos de tus familiares, has comentado acerca de lo importante que es
el participar, el tener el aprendizaje y la disposición para poder participar en un evento tan grande como este? Sí, porque, bueno, conozco a muchas personas que pues sí les gustaría hacer cosas, pero desde el principio se rinden por su mentalidad de es que no puedo, es que no, hay mejores que yo, pero o sea, si no lo intentas nunca lo vas a saber. Entonces la única manera es que lo intentes, y pues si no se puede, pues puedes intentarlo otra vez, si es lo que a ti te gusta. ¿A quién te has acercado para apoyarlo o apoyar a esa persona y decirle que sí puede hacer, que sí puede hacer algo, que sí puede lograr algo? A mis amigas y a mi hermana. ¿De qué forma lo has hecho? Pues, por ejemplo, cuando fue el examen de Comipems, ellas me decían, no, es que no voy a poder, es que no me voy a quedar en la escuela que yo quiero y así. Y pues yo les decía, pues es que tú confía en ti misma. Y le digo, y de todos modos, si no haces un buen examen, puedes hacerlo otra vez. Mientras tú tengas el espíritu de continuar con tus estudios y hacer lo que tú quieres, puedes hacerlo. ¿En algún lugar podemos encontrar el cuento que escribiste? ¿Está en internet? En internet, no estoy segura de que esté en internet, pero está publicado en una revista. Creo que en una revista de la ACNUR o de la CDHDF, no estoy segura, y en otra revista que tengo yo, pero es del Estado de México. ¿Cuál es el título de tu cuento? Mi infierno. Mi infierno. O sea que podríamos buscarlo en internet como Mi infierno, y quien lo escribió, Andrea, ¿cuál es tu apellido? Casados. O sea que probablemente sí lo podamos encontrar en internet. Sería interesante buscarlo. Andrea, ¿algo que quieras hacerle saber a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, a los alumnos de secundarias técnicas, algún mensaje que quieras darles? Que así como yo fui capaz de escribir un cuento, yo creo que todos, de alguna manera, pueden hacerlo. Y nunca se nieguen a decir, no puedo, porque siempre lo pueden lograr. Si se lo proponen, lo pueden lograr. Así es. Bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos, de terminar esta entrevista. Andrea, como es costumbre aquí en DGEST TV y en DGEST Radio, ¿quieres enviar algún saludo? Sí. O algún agradecimiento, puedes hacerlo a quien tú quieras. Pues primeramente un agradecimiento a mi prefecto Ricardo, que desde que estoy en la secundaria siempre me ha apoyado y siempre me ha acompañado aquí, a la dirección general. También agradecimiento a mi maestro Enrique, que fue quien me apoyó en el cuento, y a mi papá, que también me ha enseñado muchas cosas. A mi mamá, a mi hermana y a mi amiga Lizeth. Muy bien, ¿algún saludo? No. Muy bien. Ya. Bueno, pues ya estamos despidiéndonos. Andrea, muchas felicidades. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para poder estar esta tarde aquí en DGEST TV. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos despidiéndonos al equipo de producción que estuvo con nosotros esta tarde. A Alejandro, a Memo, a Germán, a Joe, a Adrianela, muchas gracias por asistirnos esta tarde en producción, y a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, muchas gracias por las facilidades que nos brinda para poder realizar estos programas educativos, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias, continúen con la programación de DGEST TV. Recuerda que DGEST TV te ve aprendiendo. Que tengan una excelente tarde.